informar a la iglesia, but we want to inform the church de los acontecimientos of the happenings que estamos haciendo, that are happening, that we're doing. Queremos advertirle, we want to advise you, que el mensaje de hoy, that today's sermon, no le va a agradar mucho a alguna gente. Dígale que está al lado, prepárate. Pero le damos gracias a Dios porque nuestro congreso, que será el 23 de septiembre en el parque, y será el 24 acá donde culmino yo predicando, pero estamos publicando más el 23. Como muy bien dicho, nuestra hermana Margarita anunció ahorita una actividad en el parque, an activity in the park, que se van alrededor de unos 6,000+ dólares, has expenses of totaling about $6,000. Pero queremos darle buena noticia a usted. But we want to give you good news. Por ejemplo, los anuncios en Radio Visión Cristiana, Radio station, ya ha sido cubierto con $500, ya fue cubierto. That expense has already been covered. Los flyers, que eran un total de 650, ya fue cubierto por el Reverendo Díaz. That cost $650 was also covered by Reverendo Díaz. El pasaje del predicador, the airline flight, fue cubierto por nuestro hermano Natanael. That expense also covered by our brother Natanael. La carpa, lo cubrió nuestra hermana Rosa Ayala. Las franelas que vamos a usar, ya fue cubierto por nuestro hermano Juan de la Cruz. O sea que de 6,000+ dólares, ya han sido cubiertos $3,750. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora nos faltan el dinero del sonido, que son $1,500. La ofrenda del predicador, bueno, en total, para no dar muchos puntos, tenemos que enfrentarnos con $2,500, que esperamos que Dios nos ayude. Y hoy empezamos levantando esta ofrenda. Te reprendo, Satanás. Yo tengo fe. I got faith. Gloria a Dios. Con un abrazo. Yo espero, hermano, que usted me traiga una ofrenda. I hope that you bring an offering for. Yo voy a testificar algo aquí. I'm going to testify something here. En el día de ayer, yesterday, fue un día maravilloso. It was a marvelous day. Aunque yo tuve diferentes experiencias. Though I had some different experiences. Yo creo que la marcha, I believe that the march that we had, que nos trajo nuestra hermana Aguilda, whose idea was of Sister Aguilda, fue un asunto total de Dios. Was something totally of God. Porque nosotros empezamos, because we began, a conocer la tierra donde íbamos a hacer la marcha. Exploring the area, the land where we were doing the march. Desde muy temprano en la mañana. We did start very early in the morning. Y notamos, and we noticed,
el lugar donde íbamos a dar las siete vueltas. At the area where we were going to march around seven times. Había una convención. There was a convention. De lesbianas, homosexuales, travestis. Of the LGBTQ community. Y yo creo en respetar el espacio de los demás. And I believe in respecting the space of others. Y tuvimos la idea. We had the idea. De ir a las cuatro esquinas del lugar donde vamos a tener esta actividad a orar. Of going to the four corners of the area where we're going to have the activity to pray. Y hubo un grupo de hermanos maravillosos. And there was a group of marvelous brethren. Que tuvieron aquí presente. Who were here present. De los cuales yo le doy la más expresiva gracia. To those that I give the most express thanks to. Créame que Dios quiere esta iglesia para hacer cosas grandes. Yeah. A great thing to this church. Pero antes de que las cosas grandes se hagan. But before great things are done. Dios tiene que levantar hombres y mujeres grandes. God has to great men. Hombres y mujeres con una vista. Men and women with a vision. Con una visión. With a vision. Y ayer yo sentí algo. Yesterday I felt something. Primero, hermano, mire, yo quiero que usted sepa que yo soy dominicano. I want you to know that I am Dominican. Acaso que usted no lo sepa. In case you didn't know. Se lo digo porque la manera en que yo fui criado. I tell you because the way in which I was raised. No es el dominicano común. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha sido parte de una fiesta o ha visto una fiesta de gente bailando? Levante la mano. Example, how often have you been in a party with people dancing or in part of actual dancing? Yo nunca estuve en nada de eso. I was never involved in any of them. A veces yo veo a la hermana Luz María dar unos pasos. Sometimes I would see Sister Luz María como con cierto estilo. With a certain style. Y yo digo, ¿dónde ella aprendió eso? Pero bien, te lo marca, lo marca. Porque ella y yo somos igualitos. Nosotros estábamos en el altar desde pequeño. Y yo no vi allí a Juan y a Obando. Y empecé a sentir una soledad espiritual. And I started feeling a spiritual loneliness. ¿Cuántos me están entendiendo? Si nosotros vamos a la guerra, vamos a la guerra todos. Después hay muchos líderes que no fueron. Yo no supe dónde estaban. Usted me hizo falta. I missed you. Después hay una hermana que yo considero que es una hermana intercesora. Then there was a sister who I consider a sister who intercedes. Vinieron y hizo una historia y se fue también. Came in story and left. Yo le dije, usted no va a estar contento conmigo. Y yo le dije al Señor, Señor. And I said to the Lord, Lord. Y yo veía esa fiesta ahí de toda esa gente. I see that party of all these people. ¿Cuánta gente rara? Y haciendo cosas allí que yo nunca he visto en mi vida. Yo dije, ¿pero qué es esto? Y yo entiendo que Dios me llevó ahí. And I believe that the Lord took me there. Para que yo sepa. So that I know. Con qué yo me voy a enfrentar. ¿Qué está pasando en el área metropolitana? What is happening in the metropolitan? El área metropolitana está compuesta. The metropolitan area is composed of Connecticut, Yonkers, White Plains, New York, New Jersey, y Pennsylvania. Pennsylvania. Y tenemos una responsabilidad. And we have a responsibility. Tremenda. Tremendous responsibility. Una responsabilidad, no de palabra. A responsibility not just of our word. Porque hay gente que le dice usted vamos a la guerra. Because there's a lot of people that will tell you we'll go to war. Y yo no sé si esos son los primeros que se echan para atrás. And I don't
step back. Ayer era un día de batalla. Yesterday was a day of battle. No un día de estar viendo novia. Not a day to look, see a girl. Ni novio. Or your boyfriend. Ni haciendo dinero. Nor making your money. Hay una clase de líderes en medio nuestro. There's a certain type of leader in our midst. Que Cristo está en el último lugar. Where Christ is in last place. Le decía yo a una hermana. I told a sister. Tú quieres que Dios te prospere. You want God to prosper you. Cuando tú vayas a dar tus diezmos. When you give your tithes. No le dé los diezmos de último. Not si tu diezmo son $50. If your tithe is $50. Saca primero los $50. $50 hace una diferencia. Tú le puedes dar $50 al terminar de todas tus cuentas a Dios. Pero si antes de tú empezar a pagar todos tus bills, tú sacas la misma cantidad, $50, es la misma suma. Pero ante Dios eso brilla. Porque Dios no es la sobra tuya. God is not your leftover. Dios no es lo último en ti. God is not the last bit of you. Lo mejor que hace gozarse conmigo esta noche. Pues yo soy más narizón y más membón que usted. Cuando vamos a hablar de fuego extraño. Es ese mensaje que el Señor me ha dado. Cuando tú le das a Dios lo que te sobra, eso es fuego extraño. Porque Dios te tiene a ti de primero, no es de último. No es si me sobra algo. Tú no diezmas para salvarte. You do not tithe to save yourself. Tú diezmas porque eres salvo. You tithe because you are saved. Si usted no entiende esto que yo estoy diciendo, if you do not understand what I'm telling, es porque usted siendo águila, it's because you, as the eagle you are, está hablando demasiado con gallinas. You're talking way too much with chickens. Y cuando tú hablas mucho con gallinas y pollos, conoce poco de lo que es altura en el Espíritu de Dios. You know very little about what height is the Spirit of God. Y en esta tarde, and this afternoon, tú vas a salir con una idea clara. You are going to leave with a clear idea. De cuál es tu relación y fe con Dios. Of what is your relationship. En el mensaje tú vas a hacer un examen de lo que está pasando en ti. During the sermon you will examine. El evangelio no es un asunto de amiguito. The gospel is not for buddies. El evangelio es un asunto de una relación con Dios. Donde no caben tus excusas que son mentiras. Porque de repente podemos ganarnos el mundo. Pero cuando tenemos necesidad tuya en Shalom. Allí tú tienes una excusa. Dígale que está al lado. ¿Qué estará pasando, Guzmán? Tell the person that's the asking. Bueno, si usted se pregunta, with Guzmán, but if you ask, yo le decía a mi hija, ora a Dios. He told his daughter, pray to God. Y le decía a mi hijo, he told me, ora a Dios. Pray to God. Porque si yo predico lo que tengo en mi corazón, because if I preach what I have in my heart, algunos hermanos que no les gusta ciertas cosas. Some brethren that do not like certain things. Usted sabe que hay gente que tiene una boca que dice, yo digo lo que sé. You know the people that say they have a mouth, say, I can say whatever. Ellos tienen el oído así. They have the ear. Pero no tienen el oído así. But they have a mouth like that. Ellos tienen la lengua para decir cualquier cosa. I have the tongue to say whatever. Pero no tienen el oído para oír cualquier cosa. But they don't have the ear to hear. Si usted está contento, dígame. Alégrese en Jehová. Rejoice in the Lord. Be happy. Fuego extraño. Strange fires. Yo quisiera. I would like. Y lo vamos a probar ahorita. We're going to prove it later. Por eso le dije a mi hija, vamos a preparar una alabanza. Y un clamor que tenemos que hacer. And a prayer that we must do. Porque vamos para
el parque Grotona. No nos importa la convención que tengan los pecadores que sean. En aquel lugar yo voy a llevar a Jesucristo. Créame que hemos sufrido ataques de Satanás de toda especie. De enfermedades, de espaldas. O sea, cuando la gente nos da la espalda, económica, de enfermedades. Pero yo sé para dónde voy. Hay gente falsa en los altares de Dios. Gente mentirosa en el altar de Dios. Empiece a alabar, hermano. Porque si no hay como usted, usted no tiene por qué enojarse. Pero si es usted, lo más que usted puede hacer es venir al altar y arrepentirse. En estos días murió un pastor. Hermano Reinaldo, cuando usted entraba al Facebook de Amaury Mella, Pastor Reinaldo, when you went to his Facebook page, teníamos docenas de profetas. There were dozens of prophets. Él está levantando un templo de 20 millones de dólares. He was building a $20 million. Pero la gente, esos profetas le decían lo que él iba a hacer en ese templo. But all these prophets were telling what he was lo milagros y los prodigios, the miracles and the wonders que él iba a hacer ahí en ese lugar. That he was gonna do in that cuando esa gente supieron que ese hombre se murió, when they found out that the pastor died, usted lo veía cobardemente sacando su videito de Facebook. You would see them cowardly. ¿Cuánto me están entendiendo? Their videos from the si usted me está entendiendo, levánteme una mano. You understand me, raise your hand. Ese es el cobarde. That's called being a coward. Y eso es hablar mentira en el altar de Dios. That is talking lies in God's altar. Y eso tiene que terminarse. That has to end. Hay profetas que son unos mentirosos. Y lo que hacen es confundir al pueblo. Es fácil de conocer a esos profetas. It's easy to know. El profeta de Dios no es mentiroso. El profeta de Dios no planifica una cosa para alcanzar su propósito. Oiga, Jehová Shalom, esta historia. El Señor le dijo a un profeta: levántate, salte de Jerusalén. No diga buenos días. No salude en la tarde ni en la noche.